La libertad, un apunte, de nuevo en la misma línea. Se habla de la libertad como la libertad sociopolítica. Hay países libres versus dictadura, democracia. Así que la libertad sería poder decidir quién a uno le manda. Lo cual me parece condición necesaria, pero no suficiente. Hay una libertad interpersonal, que es la que los terapeutas yo creo que más trabajamos, que es ser libre de lo que tú vas a pensar de mí, poder hacer, pensar, sentir, más allá de que tú me quieras, de que tú me reconozcas. Entonces el dictador ya no está arriba, está afuera, eres tú. Y una tercera más íntima, que es cuando el dictador está dentro, poder ser libre incluso de uno mismo, de la parte que me programa para ir repitiendo un guión. Yo creo que eso es enseñable, que eso es tocable y que me parece que es ese lugar de la Gestalt y que eso vale la pena que los niños lo aprendan, ¿no?